Ahí estamos. ¿Estamos ahí ya? Estamos ahí. ¿Tenemos la música puesta? Sí. Tenemos música para jugar Nasus y farmear 30 minutos para matar al Yasuo de una Q y mandarlo de vuelta a la sala de parto. Es que me hace tanta gracia porque eso me tiene pasado tantas veces. ¿De cuando jugaba al LoL? Madre mía. Estamos en el... En el pre-show. En el pre-show, por eso decimos estas cosas. Aún no hemos empezado. Hola, Mipes. Hola, Mipes, ¿qué tal? Ahí. Hoy vamos a hacer el sorteo para los que estéis en directo, así que solo para los en directo. Venid todos, ¿eh? Así que venid todos, avisad a todo el mundo y venga. Vamos a hacer un, vamos a sortear un Capadocia así, porque sí. ¿Eh? Uno de estos, ¿eh? ¿Qué os parece? Lo veo guay, ¿eh? Como el, lo he estado viendo un poquito, bueno, un poquito bastante. Y para dos... Sí, sí, no, yo creo que es el juego que más vamos a... Yo no sé, si no lo sorteamos, no sé. Porque claro, es que claro, como luego se lo enseñamos a la gente. Uh-huh. Venga, va, que sí. que vengan a ver el vídeo. Claro. Lo tengo pendiente de estrenar, es un buen juego, sí. Yo creo que es un buen juego. Sí, sí. Voy a llevar esto para allí. Hola. FPD. Ulvercor dice que tiene un arte lindo, desde las tierras nórdicas. Es muy lindo, es muy lindo. De ser, me va con un pelín de retrasito, que no veo todas las gentes. Ahí. Sí, pero lo estamos en modo. Lo estoy viendo. Estamos en modo. ¿Sabes qué pasa? Que a mí todavía estás un poco modo castil para yo, a mí me peina la almohada. Entonces, cuando me levanto, intento repeinarme, pero no puedo. A mí la última peluquería que fui, no sé qué me hizo, que me está creciendo el pelo rollo Crastil payaso. Pensé que ibas a decir, no sé qué me hicieron en la peluquería que me salen canas. No, eso va de base. Bastante suerte tengo que mi padre estaba cano perdido ya a los 30 y pico años. Yo de momento aguanto más o menos, pero vamos, ya voy camino de... bueno, pues nada. Damos la intro y jugamos. Hoy vamos a jugar y luego abrimos juegos, que tenemos por ahí más juegos. Sí. Más juegos que se quedarán en la tienda para mostrar y luego para sortear esas cosas. Pero bueno. Sí. Vale. Bajar un poco esto. Es que está muy relax. Hoy va a ser... bueno, el juego también lo merece. Voy tomado. Toca. Buenos días. Bueno, vamos allá. Bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlyCards, www.leoncards.com, vuestra tienda de juegos de mesa en Vigo y en internet, www.leoncards.com. Hoy vamos a hacer, entre otras cosas, pues vamos a charlar un poquito, vamos a hacer una partida, un tutorial y un sorteo de Capadocia para los que nos estéis viendo en directo, de esta copia que está aquí abierta, ¿vale? Ahora os diremos cómo participar. Para los que estéis en directo, este no está abierto a ningún otra forma de participación. En Twitch, ya sabéis, twitch.tv/onlycards, si nos estáis viendo en otros sitios donde subimos los vídeos. Y nada, ¿qué cosas tenemos para contar, Laya? Bueno, luego vamos a abrir, después de jugar la partida, abriremos juegos que tenemos por ahí pendientes de abrir, sí. Y tal, ¿vale? Así que quedaros, volváis quedaros, a ver. Hacemos unboxings, ya esos que luego van al show OnlyCards de Instagram y de YouTube y tal, pero bueno, eso. Exacto. Y nada, a eso, vamos. Vamos a ello. ¿Qué? ¿Vamos a ellos directamente o nos que tenemos que contar algo? Este es de los juegos que rescató Faramir. Exacto. Perdí un montón de ellos, para ser así. Pedí un montón de Faramir, a lo mejor igual de juegos que incluso no hubiese pedido, pero porque se lo merecen. Si tenía duda, no, pero más que nada por lo que hicieron con Capadocia y con Fruits, creo que era el otro. Que eran unos juegos que se iban a perder en el olvido por unas movidas que pasaron, no vamos a entrar en detalle. Y Faramir llegó al rescate y los compró. Entonces, si tenía alguna duda de si este juego u otro, la verdad es que tiré para Faramir por el detalle que tuvieron en rescatar estos juegos. Sí, la verdad que eso está muy bien. Y además que son muy buenos juegos, ¿no? Son muy buenos juegos. Y este concretamente, bueno, sin miedo ninguno, porque es de los que más vamos a recomendar para dos personas. Sí. Ahora veréis por qué. Cuando nos lo veáis jugar, ya veréis. Ya por veréis, qué. Ya veréis. Y nada, eso. ¿Y en cosas de tenderos tenemos algo que decir? Bueno, lo de que el fin de semana. Bueno, que sí, por que. Aquí, si sois de Vigo, viernes y sábado, 2x1. Exacto. De juegos de mesa y más cosas. Y puzzles y merchandising y tal. Si le doy la vuelta a la cámara, flipáis. Y sí. Bueno, de hecho está
no solo esta zona, la zona de allí está llena de cajas también. Sí, sí. Creo que va a haber que activar el plan de hiperemergencia. Hay un plan de hiperemergencia. Está, ¿vale? El plan A, el plan B y el plan de hiperemergencia. El plan de hiperemergencia a nuestras espaldas no le gusta. Porque habría que quitar todos los puzzles de Duque y Ravensburger, llevarlos al almacén y ahí meter cosas. Pero es que creo que no cabe todo lo que hemos traído. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Bueno. Las que sobrevivan irán a internet. Exacto. Las que sobrevivan haremos un Only Days o algo de esto. Y la mandaremos durante 5 días. O sea, haremos la oferta el 15. Y venga, que se lo compren ahí todos. Así que ojo a los que no estáis por es vivo. Hasta dudo mucho, también. Dudo mucho que la gente de vivo se compre ni el 50% de lo que hay. Pues es que hay mucho. Llevo desde julio preparando este rollo. Desde sí, julio. Sí, sí. Imaginaos, medio año preparando para Di tú que las dos últimas semanas... Igual se dieron al traste con la mitad de mis planes, porque ha sido... Murphy nos ha visitado mucho. Sí, ¿vale? Últimamente... Murphy nos ha visitado mucho, pero... aún así, creo que... ¿Están llamando ahí? Ah, ¡que no nos doy salida! Estaba contando a Olaya antes. Esto es detalle interno, ¿eh? Bueno, a ver, venga, ya que estamos aquí en confianza, como solo nos puede ver todo el mundo... La última vez que hablé con mi gestor... Pero Rodrigo, ¿qué estás haciendo este año? ¿Cómo tienes tanto stock en la tienda? Y yo, es que tenía miedo de quedarme sin él, Tirso. Entonces estoy preparando la campaña desde julio. Y claro, pero tú viste todo lo que hay aquí. Claro, ¿cómo hago yo esto? Porque te vale no sé qué. La cuenta de resultados vale, ya lo sé. Pero bueno, la idea es venderlo ahora, Tirso, ¿no? Acabas con... Me loco al gesto. La verdad es que ha sido un año muy, muy raro, muy raro. Sí. Ha sido un año muy raro que ha habido que hacer cosas muy poco típicas para poder sacar el año adelante y sí. para poder hacerlo bien. De hecho, pero bueno, una de las cosas que hicimos fue apostar por tener mucho stock desde julio de cara a la preparación de la temporada de descuentos y la temporada de Navidad. Y dije, bueno, también, si tengo muchos aventureros al tren o si tengo muchos de Island, y no los vendo todos en Navidad, pues si el año que viene no hay, ahí están ya. Exacto. Ahí quedan. Están. Sí. Poder se pueden vender, no caducan. ¿Que me pego una hostia este año? Bueno. Puede ser. Pero el año que viene, pues ya tengo el stock, ya no tengo que comprarlo. Claro, eso que ahorras. Eso que ahorro, bueno. Bueno, a ver. De aquella manera. Eso que ahorras. Eso que ahorro. Ahora hay que sobrevivir, pero bueno. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pasa por aquí? Buen ojo, Falomir, que rescaten el Kremlin. Kremlin, por Dios, ¿el Kremlin? ¿Qué dice el Kremlin? Sí. Es un juego, ¿no? Me perdí, busca muchísimo. Ahí. Buenas a todos. Y bueno, nos está troleando. Porque el Kremlin, está la cosa calentita por el Kremlin y Ucrania y tal, por ahí arriba. ¿Haréis preleí de Dragon Ball Super? Lo tengo, o sea, de la siguiente, de Mythic Edition no. De BT15 ya se quedó. Y la verdad es que ahora entramos en una temporada que los eventos de la tienda van a estar muy, muy limitados o casi inexistentes. Porque, sí, claro, hay que vender. Entonces la zona de eventos va a quedar un poquito pequeñita. En la zona donde vamos a alquilar más espacio, ¿vale? Hay un edificio de oficinas aquí cerca. Y vamos a alquilar ahí. A lo mejor se puede habilitar también una especie de ludoteca allí de la tienda o algo, pero no sé. De momento va a ser pensando en almacenaje, que por si acaso no vendemos todo de Navidad y en la Black Friday. Por si acaso. Y para que tengan mejor espacio de trabajo las personas que trabajan, para los que trabajamos, que necesitamos un mejor espacio de trabajo de cara a la preparación de pedidos y sobre todo de cara al año que viene, que ya os tengo dicho, ya los que tenemos aquí confianza, que el año que viene vamos a intentar meter un poquito la patita ahí online. Y como van a entrar pedidos, esperemos que entren pedidos de juegos de mesa y de más cosas online de la tienda de OnlyCards, pues hay que tener un mejor espacio, mejor preparado para tanto para la buena gestión como para las espaldas de los que trabajan, claro. Entonces hay que preparar el año que viene, que sepáis que los 4x3, esos tan famosos aquí en Vigo, que hacemos en la tienda, vamos a poder hacerlos online también. El año que viene, tranquilos. Y si hay stock, ¿vale? Porque claro, a ver si nos van a cortar todo, a ver si estoy aquí hablando. Esperemos que no. Pero si todo sale bien, cuando hagamos 4x3 en la tienda de Vigo, será trasladable a la tienda online. Eso lleva muchísimo pidiéndolo, ¿eh?
la verdad. Sí, sí, sí. Siempre nos dicen, pero esas cosas tenéis que hacerlas online también. A ver. Pero no lo tenéis online. No, es que es faltaba, que no faltaba, puede... que faltaba capacidad y tecnología. Sí. De todas formas, hay ofertas que no se pueden trasladar online, porque el online deja mejor, menos margen de beneficios, que las cosas como son. Sí, claro. Sí, te lo pones ahí, va, haces el paquete y ya está. Pero claro, tienes que descontar las comisiones del método de pago, el envío, que lo queréis gratis, como es lógico, que todo lo queremos gratis. El saldo monedero que regalamos. Hay una serie de cosas que a lo mejor una tremenda oferta que sí que podemos hacer aquí, igual no es trasladable allí. Uh-huh. Pero bueno, por lo general, si todo mi plan sale bien, sí que van a ser todas trasladables. Y otra cosa que pedís mucho, que es poder descontar con el saldo monedero, compras. En vez de tal, que podéis descontarte las compras, también va a ser posible. Uh-huh. Si todo sale bien, ojo, si todo sale bien. No me comprometo al 100% de nada, eso sí, uh-huh. Bajará el porcentaje de saldo monedero que regalaremos, ¿no? El 5% que es inviable, con eso. El Kremlin es un juegazo clásico, lo jugué en los 90. Estoy viéndolo aquí. Tiene de fecha fue de 1986, o sea, tiene más años el juego que yo. Y tiene un 7 la BGG, ¿no? Sí, ojito, sí, sí. Pues para tener un 7 y ser del año 90 y pico, tela. Sí que está basado un poquito ahí en la zona de la de Rusia. Vale. Así que... ¿Están las cartas sueltas de Compromiso Escarlate en Card Market? Me falta poco para completarla. Están. Sobre todo hay cartas de salidas de Collector Booster, algunas de Set Booster también, pero estamos abriendo Set Booster ahora todavía más. Y si hay aquí cartas, las que quieras. Nos salieron dos Sorin de esos de Te miro y te conquisto. Con el juzgando, ¿no? Juzgando. El juzgando le llamo a Laia. Es que es juzgando. Ya está. Es que sale ahí todo guapo. Es del artista. El rollo es que el artista del Castlevania. Entonces por eso se cotiza. Está a 200 y pico euros el bicho. Si no es. En foil, en foil. Porque salió. Buah, mira que abrimos, sí. Solo salió en dos. Sí, sí. O sea. Sí, sí, sí. Además yo no me esperaba que fuera. A tener un precio tan grande. Pero el foil, porque eran dos, del otro es más o menos normal, no vale tanto dinero. Si quieres llevarte un juzgando de esos, vale menos. Conste que la versión normal también tiene su aquel, pero es demasiado maduro, yo creo. Demasiado maduro. Bueno, vamos a hacer el tutorial y. Bueno, antes de empezar, venga, para los que ya estáis online. ¿Cómo hacemos hoy? Era solo para los que estáis online, ¿vale? Pero esta vez no hace falta estar online durante todo el vídeo para recibir el premio. Y el sorteo se hará en diferido y lo anunciaremos después. Exacto. Pondremos el ganador en nuestro Discord, así que si no estáis en nuestro Discord... Adentro. En el perfil tenéis el link al Discord, ¿vale? Adentro. Luego lo diremos también aquí y tal, pero bueno, donde se pondrá el link del ganador y tal será en el Discord. Uh-huh. Bien. Cada participación, vamos a dar varias opciones de participación durante todo el directo. Sí. Vale. Como siempre, los suscriptores tienen más posibilidades de ganar el sorteo que los que no son suscriptores. Por cierto, muchas gracias, Nair. Exacto. Por renovar tu suscripción con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias por la visita. Es verdad. Me hizo mucha ilusión. A mí también. Dicho esto, entonces, ahora vamos a lanzar la primera participación. Venga. Suscriptores tendrán tres participaciones y no suscriptores una. ¿Vale? Con esta participación. Ahora que ir poniendo en el chat, participo en el sorteo, en el minuto 23, 24. ¿Vale? Participo en el sorteo, poner en el chat y ya está. ¿Vale? Estamos sorteando un Capadoquia, la copia abierta que vamos a usar para ahora para el tutorial, ¿vale? Si queréis tener más posibilidades, ya sabéis, participo con el sorteo. Y suscribiros. Ahí ¿vale? está. A lo largo del vídeo tendré más posibilidades, ¿vale? Exacto. Bueno, y ahora ya, entonces, mientras van poniendo esto, vamos allá, ¿no? Vamos allá, vamos a ir empezando un poquito. Sí. Vamos a hacer el tutorial de Capadoquia, un juego de cartas para dos jugadores a partir de 10 años, editado por Falomir, por Alberto Milán y ilustrado por Lorena Gestido. Muy bonito. Un juego de globitos muy bonitos, dos jugadores, 10 años y 20 minutitos. Y esto es precioso. Tenemos música aquí de relax porque el juego es en plan vamos, tú. Uh-huh. Así que nada, voy a bajar bajo yo la cámara. Venga, y ya voy haciendo. Y ya está. Perfecto, ahí vais anotando todos. Muy bien. Pues aquí lo que tenemos es un jueguito, ¿vale? De cartas cuadradas. Vamos bajando, ahí está. Ya tengo preparado esto. ¿Entra todo o lo achico? Ahí entra perfecto. ¿Entra bien? Vale, perfecto.
Ahí está. Pues aquí lo que tenemos es un juego de globos en el que tendremos que ir primero colocándolos en el cielo para luego hacer aterrizajes en combo de color, ¿vale? Muy sencillito. Cada globo tiene un color, hay cuatro diferentes, y tiene una altitud desde 100 hasta 500, que nos determinará dónde podremos colocarlo. Os enseño los cuatro colores. Hay cuatro colores y un comodín. El comodín no tiene altura, o sea, no tiene el símbolo de altitud, porque se puede colocar en cualquier altura. Y el rojito lo tenemos por aquí. Ahí está. Vale. Ahí, ¿veis? Tienen diferente color y tienen diferente altitud. Lo que haremos será, desde nuestra mano, primero colocamos un globo donde podamos y luego, si podemos, se hacen aterrizajes. ¿Cómo se hacen aterrizajes? Pues con combinaciones. Tenemos una cuadrícula, que como ya he dicho, aquí va la altitud, y aquí veis que pone pues 5, 4, 3, 2 y 1. Eso es el número mínimo de globos requeridos en línea, del mismo color, para poder hacer un aterrizaje. ¡Hala, el Babel Pop este! ¿Qué? ¿El qué? Parece Babel Pop eso. Más o menos, sí. Esto, si tenemos... Vamos a colocar así. Esto mejor así. Esto es un caso así hipotético. Imaginaos que está todo colocado de esta forma. Luego barajamos también las cartas y demás. Si después de colocar nuestro globo tenemos esta disposición, aquí tenemos un 3 y tenemos conectados con el suelo, sin que haya ningún otro globo interfiriendo, tres del mismo color. Pues podemos cogerlos, los hacemos aterrizar y estos nos los quedamos. ¿Por qué? Porque esto va a ser la puntuación al final de la partida. El número que hay arriba, aparte de ser la altitud, también es la puntuación que nos dan los globos al final. Esto nos lo quedamos y seguiremos jugando. Eso es lo que se hace. Se coloca un globo, se aterriza y al final de la del turno pues robamos una carta. ¿Qué pasa? Que estos, aparte de hacerte de comodín, lo malo es que no te cuentan como puntos al final de la partida. Y si tenemos algún globo que interfiera en medio, no podemos aterrizar. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se van colocando estos globos? Se colocan de la siguiente forma. Si queremos poner este globo en esta fila, tenemos que deslizarlos todos así. Y si haciendo esto es cuando nos cuadra una fila para bajarlos, pues es cuando los recogemos. Se ve mucho más claro ahora al empezar a jugar, pero no tiene nada. O sea, si tenemos una fila de globos que podemos empujar, se empuja. No puede salir de aquí, ¿vale? En esta última fila, como se pueden bajar de uno en uno, pues se van retirando. Si hay un hueco en medio, no se empujan de esta forma, sino que se hacen así. ¿Vale? Muy sencillito. Si queremos... ¿Dónde lo tengo? Déjame verte. Si queremos colocar un globo de altura 400, no tiene por qué necesariamente colocarse en el 400. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar. Lo puedo poner donde quiera. Lo único que necesito es que esté toda la fila llena de color. Lo único, de 400 te indica la altura máxima a la que puede llegar. Ah, vale. Con lo cual vale. Tú puedes colocarlo aquí. De aquí para abajo, vale. Ahí está la aquí de la cuestión, vale. Exacto. Tú lo colocas y dices, bueno, pues lo quiero colocar en esta fila. Pues colocas así y mueves todo. Y entonces ahora, si puedes, haces un aterrizaje, revisas cómo está y dices, vale, ¿aquí hay 5 del mismo color todos alineados? No. 4, no, 3, pues no, aquí tendría 2 o 2, pero no tengo este en medio interfiriendo, ¿no? Aquí tengo 2, no, aquí tengo 1, sí, pues este lo aterrizo y me lo llevo. El aterrizaje es lo último que haces en tu turno, ¿no? Después de poner la carta. Lo penúltimo, lo último que haces es robar. Ah, vale. Pues repones hasta tener 3. Empezamos con 3 cartas en la mano y vamos jugando. Ajá. Esa es la mecánica del juego, no tiene más. En cuanto se acaban todas las cartas, se acaba la partida. Se cuentan los puntos y el ganador, o sea, el que tenga más puntos es el ganador. Si hubiera empate, gana quien tenga menos de estos comodines. Y si sigue habiendo el empate, se comparte la victoria. Se comparte la victoria, entonces no gana ninguno. Si hay empate tras empate tras empate, sí. Yo sugiero más formas de desempate, pero no vienen en el libro. Pues yo quiero desempatar. Yo entiendo que a menos globos, más te has ido arriesgando. A ver, que es difícil, que es difícil empatar. Pero efectivamente. Yo le añadiría la tercera capa de, si tenéis el mismo número de comodines, la misma cantidad de puntos, el que menos globos tenga. Y si aún así,
Pues ahí sí que ya con partida total, porque habéis quedado empate. Lleva un toque de capacidad espacial, así que voy en desventaja, lo digo para cuando apostéis por alguien aquí. Y así está, para preparar la partida, veis que es súper sencillo, porque tenéis, aparto todo esto, colocáis del 1 al 5 hasta la esquina, y luego a la inversa, del 1 al 5 hacia arriba. Barajamos todo esto, se colocan tres globos al inicio de todo, cada uno en su correspondiente altura. Aquí es como es la preparación, tienen que ser exacto en su altura, y se reparten tres globos a cada jugador. Y se empieza a jugar. Vale, pues ahora, cuando yo os diga, tendréis que poner Team Olaya o Team Rodrigo en el chat. No os va a dar participación directa en el sorteo, ¿vale? Esto va a ser más duro, vais a tener que elegir con más sesudo ahí. Si gana vuestro equipo y sois suscriptores, tenéis tres participaciones en el sorteo, y si no, y si gana vuestro equipo y no sois suscriptores, solo sois seguidores, pues una participación. Venga. Exacto. Minuto. Minuto 31. Team Olaya, Team Rodrigo, poner en el chat. Venga, ¿quién quieres que gane? Y mientras tú y yo vamos preparando, Olaya, vamos allá. Exacto, voy barajándome aquí, que tú tienes mucha más mano para barajar. Bueno, si queda alguna duda sobre el juego, preguntar y lo explico de nuevo. La verdad que es sencillito, pero sí, es de estos que son sesudos y tienes que ir viendo cómo va desarrollándose bien. Lo puedes enfundar, este va con square. Va con square, se puede enfundar. Square. Hola. ¿Mazo común? ¿Cómo? Sí, mazo común lo ponemos por aquí o por ahí, donde te sea cómodo. Aquí, porque así, para que podamos robar los dos. ¿Se ve ahí? No sé si se ve. Es que no sé si se ve. No, no sé. Sí. Vale. Bueno, da igual. Más o menos por aquí, sí. Vale. Para llegar a 500 es... Vale, y ahora cogemos las tres primeras. Este va de 3 aquí, otro más, este es de 4 y el último de 5, aquí. Vale. Vale, y ahora robamos 3 cada uno. Vale. 3 para mí. 3 para mí, 2 y 3. Vale, y ahora, jugador inicial, ¿cómo lo decidimos? Creo que barajé un poco mal, ¿eh? Debería haber bajado más, a lo mejor. Si quieres baraja más, ¿eh? ¿Eh? Te las dejo ahí y barajas más. ¿Tienes todo el mismo color? Casi. Vale, vamos a barajar más. Creo que barajé poco este bicho. Voy a barajar más, porque... Voy a pararme un rato aquí a barajar, porque claro, es que estaban todos, y bueno. Todos voy a intentar un Rafael Safel, aunque con Square es muy difícil. Sí. ¡Ole! No sufráis, esta es la copia que vamos a sortear, pero bueno, no sufráis que esto no le pasa. No, las cartas están muy bien. No son papel. No, muy blanditas. Tienen bastante buena calidad. Sí, sí. Mí tienen el tamaño justo. Siendo para el juego grande, que es el adecuado, ¿eh? Claro, siendo más grande ocuparía esto demasiado, y siendo más pequeño sería muy incómodo de tener en la mano. A ver ahora. Venga. Bien, ahora sí. Ahora tengo al menos dos colores en la mano. Vale, venga. Vale. Muy ¿cuántos bien. Globos? Había que tener cuatro globos, ¿no? Para depende hacer de la fila. Para poder hacer aquí una cinco, aquí cinco, uno. Cuatro, vale. Tres, dos y uno. Vale, vale. Exacto. ¿Quién empieza? Piedra, papel, tijera. Aunque sé que voy a perder. Piedra, papel, tijera. Pues no, está igual. Me voy a presentar al campeonato del mundo de papel, tijera. Vamos allá. Vale, pues entonces, aquí no puedo colocar, ¿no? Primero hay que colocar desde aquí. Si quieres colocar en alguna de estas, esto se va a mover. Uh-huh. Se van deslizando con el viento. Uh-huh. Y voy mirando a ver qué quiero colocar. Vale, o sea, bueno, viene siendo lo mismo, pero sí se moverían así. Sí. Y robas, exacto. Venga. Muy bien. Pues yo voy a deslizar esto así. Y robo. Mírala. Que me la quiere liar. El juego era solo de dos, ¿cierto? Sí, es solo de dos. Solo de dos. Vale, pues... Qué cartitas más chungas. Uh-huh. Esto
esto se lo puedo colocar aquí, así que nada. Pero desde aquí no. Ah, vale, es verdad, es verdad. Ah, desde ahí, deslizando. Ay, que te acabo de hacer un favor, me parece. Venga. Bueno, ahí necesito 5, o sea que... Venga, vamos allá. Voy a poner este aquí. Vale. Pues yo voy a poner este... aquí. Como no son, no puedo, ¿no? Porque no... No, no, porque aparte tienen que ser 5. ¿Tienen que ser 5? 5 iguales. 5 iguales, del mismo color. Vale, vale. Exacto. Vale, vale, te toca. Vale. Pues yo coloco este por aquí. Así. Y robo una. Sí. Ahí está. Ay, que es verdad, hombre. Ay, ya la lié. Vale, vale, vale. Nada, tranquilo. Estos globitos... Ahora me la liaste. Vamos a ver. Ahí vamos, venga. Esto es más chulo de lo que aparece. Estábamos aquí. Las reglas son súper sencillas. Hacer que te cuadren todos los globitos juntos. Ojito, Que el Bubble Pop solo va para abajo, pero es que este hay que tener cuidado para los dos lados. ¿Cómo para los dos lados? Claro, que hay como se mueve todo. Ah, ya. Tienes que. Tienes no, es como en plan, venga, exploto burbujas ahí y ya está. No, no, claro. Este, como el movimiento es en horizontal, tienes que estar pendiente de cómo vas a mover las cosas, pero porque luego cierras en vertical. Es dificilísimo. A ver, atascados no nos vamos a quedar, porque en algún momento llegarán al fondo y del fondo de una en una se puede. Terrible, ¿eh? O sea, os digo yo que esto es más difícil de lo que parece. Hombre, está aquí, así. Hola, Nachingo, tienes que esperar a que nosotros digamos, ¿vale? Porque ya pasó el tiempo, ¿vale? Luego quédate por aquí y te digo cuándo puedes volver a participar, ¿vale? Vale, te toca a ti. ¿Moviste eso? Sí. ¿Y me tiene que parecer bien o mal? No lo sé, yo por ahora estoy intentando cuadrar cosas, pero me está costando. Vale. Mierda, la he liado yo solo. Es que yo te iba a decir, no entiendo este movimiento, Daya, no lo entiendo. Me he liado yo solo. Es muy difícil esto. Sí, eso era lo que tenía que haber hecho yo antes. Porque así también podía puntuar. Y es que soy un goloso, siempre voy a por la máxima puntuación. Entonces, claro, por eso la estoy liando ya. Ay. A mí, si me ponéis un objetivo grande, voy a ir a por él. Sí, así. Pues venga, vamos a por ello. Vamos a mover esto así. Y ahora yo puedo aterrizar estos dos. Porque es en la columna del 2. ¿Se puede realizar más de un aterrizaje? No, porque no cumplo las condiciones. Pero se puede hacer más de un aterrizaje por turno, ¿vale? Ah, bueno, sí que puedo aterrizar esta chica. Ya está. ¿Y si están mezclados? Es decir, si yo ahora pongo uno azul aquí, ¿puedo aterrizar estos tres? No, porque tienes este y este en contacto con... o sea, cerca del suelo. Te interfieren. Ah, tendría que quitarme este de en medio. Claro. Uba. Si imagínate que estuviera este hueco vacío y tuvieras sí. aquí otro azul, entonces... el hueco no influye. Pero si hay otro globo, ahí sí. Ahí pillas. Y no puedo, hacer, como... el globo. ¿No puedo hacer como si condujes en Vigo? No. ¡Que quites en medio! Aquí no puedes usar la bocina ni hacer una rotonda rara. No puedes. Vale, pues nada, pues entonces seguimos a ello. Sí. Joder, que encima los de 100 son terribles. Los de 100 solo hay que ponerlos abajo y son matadores, ¿eh? Ay, no era este. Ay, sí, era este. ¡Hala! ¿Qué acabo yo? De mi vida. Aquí si eso puedes aterrizar 5. En esta 5 es la más difícil porque es donde vamos poniendo al principio de todo. Soy un goloso. Más fácil, más lejos, porque tardas más en hacerlo. Soy un goloso. Es inviable. ¡Hola! ¿Qué has puesto? ¡Ah! Un pero es de comodín, vale. Un comodín ahí. Vale. Quiero cartas. Vale. Pero el 200 tengo que ponerlo aquí. Yo sí. Sí, aquí o aquí. Aquí puedo aterrizar 4. Aquí 4 si tienes todos los 4 del mismo color.
Lo tienes. No, me hace falta un 100. A quien le toque el primer 100 la puede liar ahí. 100 o menos. Recuerda 100. Que puede ser 100 o menos. ¿Cómo 100 o menos? Aquí decir, solo puedo poner los de 100. O los demás. Pues, es la altura máxima. En el de 100 pueden aterrizar prácticamente todos los globos. Vale, pues venga. Voy a dejar de golosear tanto. Vale. Vale, pues te llevas esos 4. Quería el de 5, quería el de 5, pero venga, me tengo que resignar. ¿Puedes ahora aterrizar alguno más? El de 100 el de este también. Así que realmente te llevas 5. Da igual, yo quería esta columna. Vale, vamos a ver. Pues ahora yo quiero hacer esto. Ah, pues mira qué bien, porque yo hago así. Dale, dale. Y hago así. Vale. Y aterrizo aquí. Tres. Venga. Para sacar. Vamos. Globitos van, globitos vienen. Voy a colocar este así, aquí. Capadoquia creo que está en Turquía y es muy típico lo de los viajes a Turquía para ir en globo, creo. Nunca fui en globo, Yo tampoco, ni ganas que tengo, pero. Pero es a donde la gente hacía viajes organizados para ir a viajar en globo. Qué guay. Si no recuerdo mal, igual estoy aquí columpiándome, pero creo que no. Vale, 3, 4, 4. ¿Hay alguno? No. Aquí solo pueden ir los de 500, claro. Claro. Vale, pues nada, vamos a mover aquí esto. Así. Ah, no me muevas de eso. Venga. Voy a mover este para aquí. Así. Un 500, pero, claro, estaba diciendo yo, pero qué fácil me la ha dejado, pero no, solo valen los 500. Claro. Entonces ya. Pues yo qué sé, tú. Pues. Otro 200 ahí. Te quieres fastidiar ahí el cerrar eso, ¿eh? Que no lo vas a pillar, no. Qué mal. Pues mira, ¿cómo ves que te ponga un 500 aquí y me lleve este? Porque habrá que ir llevándose cosas. Lo veo bien. Que te lo has jugado, porque si llego a tener uno rojo ahora aquí, la lío. ¿Sí? Ah, no, porque son 5, no puedo tener 5, tiene que tener 4. Ah, bien visto, Laya, bien visto. Ahí me has pillado, ¿eh? Pues nada, habrá que mover ahí eso, para por lo menos aderezar algo, ¿no? Qué terrible. Bueno. Vamos allá. Venga, te aderezo por aquí. Ahí me llevo ese. Vale. ¿Solo te llevas ese? Y este también. ¿Solo te llevas ese? Si no lo ves, me lo voy a llevar yo, ¿eh? Ah, vale. La verdad es que la jugada ha sido muy buena, ¿eh? Pues ha sido sin querer. Ha sido sin querer. Te toca. Vale, ¿y ahora qué hago yo? Me has dejado todo vacío. ¿Qué hago yo? Si te gano por eso, ha sido sin querer. Sí, Ofaricá, me lo llevaba. Lo que pasa es que soy ese gato perdido. Vale, pues, ay, que yo tenía. ¿Por qué avisas, Olaya? Porque soy equipo, muy buena. Tu equipo, se está resintiendo. Yo cuento con que él haga lo mismo, si no en este juego, en otro. En otro, porque en este ya has visto mi capacidad de. Y me robo carta. Ahí está. Vale. Entonces. No soy malvada. Por lo menos en la primera partida no soy malvada. Qué mentirosa. El otro día estaba, no sé qué, por qué dijo que no sé qué, una escopeta recortada y dije. ¡No, por Dios! Me acabo. Imagina a Laya matando zombies con una escopeta recortada de un centro comercial y salta Adri. Yo me la imagino perfectamente.
Y yo, ¡wow! ¡Madre mía! No sé a qué. No, no estábamos hablando de eso, hablábamos de bricomanía. Me salió la palabra que no es. Se quería referir a una radial, pero. ¡Ah! Salió ahí lo que. ¡Ay! No sé si lo he puesto. Sí. Sí. Ella quería decir radial y la salió recortada. Y luego Adri dijo, bueno, Olaya, una recortada matando zombies en un centro comercial, perfectamente. Y yo, bueno, pues nada. Zombieland 3, Olaya remata. Lo peor es que a mí los juegos de zombies y las pelis de zombies me dan miedo. A ver. Lo gritan mucho. Esta cosa complicada. Complicada teniendo yo cuatro cartas y tú taco ya. Tienes de razón, tiro para adelante. Ay, no, espera, que esto es un 100. No, de 100 para abajo. Venga, ala. Venga. Ok, a ver. Yo intentaba juntar los rojitos aquí, me los paso. Ay, ay, ay. ¿Lo llevas? Ok. Arr. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Yo también voy a llevar este. A ver. Solo tengo 100, ¿sí? ¿O no? Pues a ver. 100 es para adelante, venga. Bueno, esta ya no te aviso, me la voy a llevar. Esta ya no aviso, esta ya no. Esta ya no fuera. Como está aquí, tengo estas dos. No me he dado cuenta, ¿no? Ya fueron muchas. En la primera partida aviso, no, mejor la primera jugada. He avisado en dos seguidas y ya me vas con mucha ventaja. Pero te la he liado, mira lo que hago. Mira lo que ahora, hago. Enséñame, mira lo que hago, mira lo que hago. No puede ser que haya juntado cuatro y yo no me haya dado ni cuenta. Lo peor es que creo que el 300 lo puse yo. Sí, pero si no me hubiese podido. Vale, ahora no, como se acabó el mazo, terminamos las cartas de la mano y ya está. Vale, vale. ¿Puedo intentar hacer alguna cosa yo? A mi pregunta. Sacar la recortada para decir que ganaste. No, por Dios. Eso es de ser muy bruta, ¿eh? Yo te concedo, ¿eh? Yo te concedo. ¿Sí o no? No voy a ganar igualmente si lo pongo así. Yo es que estoy, ya pongo el show, no. Ya está, esto está acabado. Poco sí. Venga, me pongo. Sí, pongo así. Y voy a bajar esta y ya está. Ni que sea quedarme una más. Pues nada, contamos. Creo que. Creo que no, ¿eh? Aunque que tengas todo de 100. El ganador, claro, y. De casualidad de esta partida. Habrá que ver cómo desempatamos. Ha sido Rodrigo, he ganado mi equipo. Atención, el equipo Rodrigo, tenéis tres participaciones y habéis aportado por mí 6 suscriptores y una participación y 6 seguidores. Minuto 49, apúntaselo para que puedan chequearlo. ¿Quién ganó? Bueno, esto no hace falta, se lo decimos nosotros. ¿Quién ganó? Ya está. Ya, lo anoto ahí. Nada. Es lo que hay. Pero ya veis que el juego es siempre relajadito. Gracias equipo por los ánimos. Gracias equipo. No hacía falta ánimos, hacía falta suerte porque no tengo ni idea de jugar a esto. Pero vamos, entre mi contrincante que me echó una mano y que me he tenido suerte por ahí, pues ya está. Lo hemos conseguido. Ahí. Pues nada, hasta aquí Capadoquia. Recordad que lo estamos sorteando y ahora vamos a seguir con más cosas y seguimos daremos otra oportunidad para. Sí. Para ahora vamos a abrir juegos, ¿no? Venga, sí. Vamos a abrir juegos. Vamos a traer por ahí. ¿Lo subo a la cámara o no? Ya lo dejamos ahí.
si lo traemos rápido los juegos y los nos ponemos ya, en plan sin intermedio, pues podemos dejar la cámara venga, bajada. Vale, pues voy a por los juegos mientras tú le coges. Ok. Tenemos ahí unos jueguitos para abrir, para enseñar un poco. Quitamos. Y tu teléfono también. Ahora, los jueguitos. Los jueguitos. Los jueguitos para abrir. No caben en la cámara, espera, toma. Pero me da muy, muy bruto, me encanta, ¿eh? En plan, pum. Mira, pa' ahí cuánto ha quedado muy bruto, me encanta. ¿Cómo dice que la recortada no, viste? Pero porque sabes que el retroceso me mataría. Sabías que ganaría, por la suerte, ¿no? No te vayas a pensar. Bueno, pues tenemos todo esto para abrir, no sé qué vamos a abrir. ¿Qué abrimos? Venga, chicos. A ver, chicos, ¿qué os apetece? ¿Qué os apetece abrir? Enseñamos un poquito. Tenemos un poco. Alcachofas, no, gracias. Soviet Kitchen. Que va de cosas nucleares y contaminadas. Hero Reigns, esto tiene años ya. Tiene y la nueva de Hero Reigns, el arma perdida. Sí. Esto es un David Dintre de Star Reigns. Imagino. Tenemos que echar una partida. Luna Capital. Y Treasure Hunter, que de Richard Garfield. Es de Richard Garfield. Me imagino que por eso lo compró DeVir. Es de Queen Games, tiene un buen acuerdo con ellos. Sí. Pero ya tiene, esto tiene sus años fijo, vamos. Tiene, o sea, pinta de juego de corte así familiar, de aventuras o algo, ¿no? Sí. Aventura. Sí. Pues vale. Es que Soviet Kitchen pinta fuerte, sí. Sí, sí, sí. Pues sí. Está bizarro. Pues nada, abrimos, ¿qué abrimos? 14:40, tenemos tiempo de sobra para abrir de todo. ¿Qué? Vale, pues estaba viendo si decían algo más. Pues abrimos, empezamos por el pequeñito si quieres. Venga, pues Soviet Kitchen, vale. Dejar este cerca. Yo quiero abrir Soviet Kitchen y las alcachofas. Yo también tengo mucha curiosidad la forma de la carta, ¿sabes? Antes de que acabe el directo daremos otra opción de participación, así que si estáis por ahí os daremos otra posibilidad. Otra posibilidad. Vale. Voy a intentar a ver si me da tiempo a bajar la aplicación de esto. Ah, que tiene una aplicación. Va con una aplicación que hace de trituradora. What the fuck? Sí. Es una maravilla. ¿Qué? Es genial. ¿Que la aplicación hace de trituradora? Sí. ¿Pero rollo no romper las cartas o cómo? No, no, no. La cosa es que aquí hay que combinar cartas para hacer el color más apetitoso. Que luego sepa bien es otra cosa. Lo que hay que hacer es que parezca que está bien. Ah. Y para mezclar los colores usas una aplicación. A ver qué pone aquí. Es un juego para 14 años, que o sea, igual debe ser complicadete. Es colaborativo de unas 6 jugadores, 25 minutos. Así que pone aquí la aplicación. Exacto. Soviet Kitchen es un juego de cartas cooperativo en el que tendréis que mezclar los ingredientes más descabellados para conseguir el color que os han pedido. Pero cuidado, la madre Rusia no puede aguantar muchas recetas tóxicas. El acento ruso. Modo historia con 22 misiones. Subid en el escalafón culinario si queréis dejar de ser cocineros para las tropas y acabar como... utilizando vuestra una misión secreta para la KGB. No dejéis de conseguir rublos para ir desbloqueando nuevas cartas a cada capítulo. Modo de desafío. Enfrentaos a los distintos retos culinarios para comparar cómo habéis hecho en un ranking mundial. Pues sí. Como te hizo gracia el acento, pues lo he puesto. Está muy guay. Esto debe ser porque a mí no me sale el acento ruso. Esto debe ser por uno de los que trabajan de Vir, que es súper fan de las cosas soviéticas. Soviética. O sea, rusas. No sé si soviética, más bien rusas. Y que habrá querido sacar un juego de temática rusa y dijo, ¿qué me sacamos? Pues tenemos un juego de cartas ahí, pues métele temática rusa. Sí, sí. Porque sí. No, pero no tiene mucho que ver realmente, es de cocina más que... No, tú métele ruso. Tú métele ruso ahí. Porque tienes toda la... Soviet Kitchen. Soviet Kitchen. Tienes ahí el reglamento. Vamos a ver. Pero ojo, porque la aplicación viene con tutorial. ¿Tiene spoilers o algo? O sea, no, como pone que hay misiones y tal, no vaya a ser que soltemos un spoiler. Pues déjame que te revise la caja. Revisa ahí, porque vamos a ver. Nos vamos a abrir las cajas y la liamos. Te viene con capítulos, sí. Con lo cual, a ver si no vamos a poder enseñar mucho. Voy a ver. Esto sí que no me lo esperaba. Sorpresa. A ver, solo este fajo de cartas y inicia Perdón. La aplicación. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Imagino que el tutorial lo podremos hacer a lo mejor, sí. O enseñar. Gracias Morgancitus por seguirnos.
Pero si te viene con capítulos así sellados que te ponen por delante, no abras esto hasta que la aplicación te lo indique y tienes el 1, que es claro, una cosa así más. A la hora de enseñarlo en el show de de OnlyCards para la tienda, a ver. Claro. Bueno, no sé, si no, pues acaba. Que... A ver. Hay dos opciones, o me compro uno o este lo sorteamos, venga. Exacto. Porque lo quiero jugar sí o sí, así que ya veré si me siento generoso. Está guay, está guay. Y eso, que la aplicación propia te haga un tutorial, déjame ver si te enseña cómo jugar al juego. Bueno, te viene con un montón de historia y demás. Camaradas. Camaradas. Comrades. Ya, venga, pues abrimos otro. Abrimos otro, pero este mola mucho. A mí me mola. Ahora abrimos uno grande. Abre, dame el Luna Capital, que hace tiempo que teníamos que abrirlo. Venga. Venga, va. Pues si va con campaña, hasta me gusta más. Esto en Galicia le llamamos. O sea, pilláis este juego así, que pesa un montón y viene una caja así comedida y tal. Le llamamos que está cheiño como una anécora. Ay, es verdad, sí. Me acabo de recordar a mi padre un montón. Porque él comía muchas anécoras. Eso es porque cuando las anécoras son buenas cuando tienen... Cuando pesan. Cuando pesan. Cuando vayas a comprar una... Entonces cuando vas a comer, cuando te la vas a comer, pues que tenga sustancia dentro. Claro. Ahí vamos. Vale, venga. Vamos a abrir Luna Capital. Bueno, primero que decimos, ¿esto qué es? A ver, Luna Capital. Uh-huh. Es un juego para de 2 a 4 jugadores, 30 a 60 minutos, 8 añitos o más, categorización adulta, tiene un montón de cosas. Y por lo que sé, va muy bien a dos. Por lo que sé. Va muy bien. Y es un city building con bastante puzzle. Porque la disposición de los edificios y demás tienes que hacer como si fuera un pequeño puzzle, o sea, tienes que gestionar el espacio que tienes. Con lo cual, eso ya le da chichilla al juego. Ay, que no quiere salir, sí. Un buen plastiquito. Ahí está. Listo, lo tenemos. Ojo, hay que montar. Viene con el Ikea aquí. El manual del Ikea, bien. Esto ya no está para mí. Yo no monto nada. Ostras, esto es para montar el cohete y todas las cosas. Y viene con un inserto. O sea, tú lo que haces es montar el inserto para la caja luego. Todo está bien. Bien, bien, bien. El manual viene en varios idiomas. Está guay, viene con imágenes, supongo. Sí, imágenes explicativas y o sea, todo. Todo cartas iconográficas y luego 800 manuales de en plan, venga. Sí. Toma. Bolsitas extra, eso está muy bien. Mira las fichitas. Me gusta mucho porque cada facción... ¿Los manuales deberían ya venir, seguir viniendo en papel? ¿O deberían ser todos ya con un QR ya? Para ahorrar papel. Yo diría que para los juegos pequeños, más familiares, deberían seguir viniendo en papel. Pero para los jugones, que esos llevan mucho más papel, sí que puedes permitirte ponértelo ya en QR o en PDF. ¿Qué pasa? Lo digo primero por el ahorro de papel y segundo porque una persona que se compra un doble igual no quiere ver un QR, quiere directamente abrir el juego y jugar o dárselo a los niños y que no tengan que estar viendo un QR para aprender a jugar, etc. Pero para jugones, como ya saben a lo que van... Hablando de... lo he dicho sin saberlo. He puesto las dos cosas. Lo he dicho sin saberlo. También es otra opción, pero... Es que hay un proyecto creo que español que está recopilando todos los manuales de juegos de mesa. En QRs. En una web. No sé si para imprimirlos si quieres o para guardarlos ahí en PDF, en tu tablet y tal. Mola. Que me parece bien. Sí, a mí también me gusta. Primero que quitas algo de espacio de la caja. En este caso, como es multilingüe... te quitas un tochito de la caja. Por eso digo, para los juegos. Pero es que esto montas una calle aquí. Madre mía, ¿tú viste cómo pesa esto? ¿Cuánto cartón de Dios? Es que viene muy lleno el juego, está muy bien. Me da pereza, toma ahora ya. Los mitos de madera son muy cucos. Vienen cada uno para... Como que en el juego como que tienes patrocinadores. Dice Morgancitos que el papel, que me niego a leer instrucciones en el móvil. No todo el mundo tiene un ordenador. Por eso digo, lo de no todo el mundo tiene un ordenador, los juegos más duros normalmente son de gente que sí que suele tener un ordenador o mínimo un móvil para escanearlo. Pero los familiares, ahí te arriesgas. Yo entiendo la ecología, pero yo quiero manual. Normal.
Es que no sé, no, sin manual no. A mí, yo soy muy de leer manuales. Cuando ya así tal, a lo mejor pues sí me veo un vídeo, pero el manual hay que leerlo. Yo normalmente por lo menos para enfadarte con él. Pues digo, vale, mal, está hecho esto. Yo normalmente veo un vídeo y luego leo el manual, porque con el vídeo me hago una idea de lo que es el juego y luego los detalles me los aprendo con el manual, porque me es más fácil. Si le leo el manual solo, estoy completamente perdida. Necesito ver. Depende del manual, hay manuales muy buenos y manuales muy malos. Claro. Dice Morgancitos, creo que sería mejor que vinieran ya los juegos estroquelados. Todo el cartón sobrante se podría reciclar para hacer más juegos. Ahí entramos en temas de producción. Ahí no puedo sí, mirar. Y en la conservación de los propios elementos, porque al venir en el troquel, pues vienen protegidos, pero si vienen sueltos, sí. No sé. No, habría que, esas cosas de producción, sí. Podrían venir retirados estas cosas, a lo mejor, pero... Claro. No te digo que a lo mejor este juego sí podría venir con la cuna montada, pero han decidido hacerlo así. Yo a mí me parece original. Pues lo montas tú y lo dejas bien puestito y así les será mucho más fácil encajarlo todo con el troquel puesto dentro de la caja. Pero sí que, por ejemplo, que lo enseñamos en el show Only Cards, el Architects, el Seven Wonders Architects, para mí tiene para guardar los componentes, es de lo mejor que he visto en bastante tiempo. Desde el Merchant's Cove de TCG Factory. Vamos a enseñar así un poquito más. Si viene desmontado es por no pagar la gente que tendría que montarlo, es el único motivo. No, ni eso, sí. Porque tú puedes hacer el... Se puede, seguramente se puede hacer la máquina para que haga de otra forma. Sí. Oh, me daba miedo que las cartas fuesen pequeñas, ¿eh? Me gusta. No, es tamaño, parece estándar, un poquito más estrechito que el estándar. Pero sí, aquí vemos ya el tema del espacio que os decía, es un poquito esto. Vas comprando una serie de terrenos y los terrenos tienen pues unos huecos y en esos huecos vas encajando lo que son estas otras fichas, que son también unas que vas comprando. Y ahí tienes que gestionarte tú el espacio el y city demás. Building, porque había por ahí, está la Retro Burger, por ejemplo. Es. Esto es una promo, tío. Mira, puedes montarte, la Retro Burger, ¿no? Para atraer ahí a la gente, supongo, en plan, para que estén contentos. Sí, parece, como coinciden con el tema de los Meeples, tiene pinta que cada uno es de una facción, de un tipo, de un jugador. Moon Paradise Real Estate. Te vamos a vender aquí la casa. ¿Qué más hay? Luna Taxis. Mira, Luna Taxis, me mola. Esto parece desafío total. ¿Qué pone ahí? Space Royal Cruise. ¿Y qué más es la otra? Ya lo dije todo, ¿sí? Ultra Taxis, ¿es el Royal? Vale. Y las reglas en el QR. Pues si el juego es un city building, con un pequeño componente así de... un pequeño eje de puzzles. Yo estoy imaginando que será todo para el montaje, sí. Y ahí los tableros de jugador. Yo lo he visto montado ya en algún vídeo y tal, y la verdad que está muy chulo bien montado. Es un proceso... A ver, conste, personalmente, que a mí no me gusta, a mí no me gusta montar elementos, pero bueno, no me gusta montar ni los muebles, así que nada. A mí esto sí que me gusta, ¿ves? A ti montar te gusta. A mí montar las cosillas y eso me gusta, me parece un parte de disfrutar el juego. Y este me gusta que tiene, para como le montas tú la cuna, que ya tiene sombreado dónde va cada cosa. Pero es que además... Que sea facilitarlo un poco. Claro, no, aparte hay que montar cada vez que juegas, supongo. No, la cosa es que tú montas... A ver aquí un poquito la imagen. Te viene en troquel para que montes las diferentes partes que luego se meten en la caja y hacen de cuna del juego. Por eso aquí te viene sombreado. Luego esa cuna la podrás sacar o habrá elementos que tendrás que sacar para el juego. Ah, vale. Pero... Entonces ya no me parece mal. Yo pensé que tenía que montar cada vez que jugaba. Vale. No, es rollo Merchant's Cove, ¿no? Exacto, rollo un poquito Merchant's Cove. Tú montas las cosas la primera vez que juegas, solo la primera vez porque si no sería tediosísimo. Vale, entonces... Y luego ya lo tienes preparado. Vale, entonces bien. Vale. Claro, claro. No, aquí lo que montas es la cunita que va aquí dentro y dejas montado el cohete y donde van las cartas. El cohete es donde van las fichas y las cartas van en otra pequeña cunita, que no tendrían por qué hacerla porque realmente se ponen las cartas así y ya está, pero que queda mucho mejor. Vale. Pues nada. Hasta aquí en una capital que ya lo enseñaremos más. No sé si jugar. Depende. Son, por lo que ponían ahí, unos 40 minutitos si somos dos empezando y tal. Yo creo que sí, 40 minutos de juego fácil. A ver, porque ahora ya no tenemos tiempo para jugar a todo. Así que... No, claro.
Bueno, ya estoy viendo fracciones y ya nos llegan tantos juegos. Lo sacamos, sí. Por eso, una de las razones para las que rescatamos el Show Bowling Cards es porque nos permite mostrar más juegos en menos tiempo, de una forma adecuada. Pero sin entrar en profundidad. Uh-huh. Y solo pues jugar o los que vosotros votáis o lo que a nosotros nos apetece, la verdad. Claro. Pero queda tiempo, porque nosotros nos jugaríamos juegos larguísimos, pero. Eso sí, ves, yo soy más de jugar ahí. Sí, sí. Pero claro, aquí no, con el tiempo que tenemos para esto, pues no nos da. Claro. ¿Abrimos otro más o no? ¿Son las tres? ¿Quieres abrir uno pequeño? No, yo creo que hacemos un... dejamos así. Dejamos así. Venga. Subimos la cámara. Va. Ting ting DKS. Muchas gracias por seguirnos en este minuto. Y bueno, ahora estaros preparados. Antes de nada, déjame. Bueno, si sí, sube y les digo, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a hacer de nada la última participación en el sorteo, ¿vale? Estamos sorteando el Capadoquia que hemos usado ahora para la demo y el tutorial y demás. Lo estamos sorteando. Capadoquia, el juego de Farming Juegos. Durante todo el directo siempre podéis participar, pero esta es la última vez que podéis participar, ¿vale? Uh-huh. Si estáis viéndonos ahora en directo, cuando os diga yo, importante, cuando os diga yo, ponéis en el chat, participo en el sorteo. Y durante un minuto, los que entren ahí en el chat, que pongan eso, pues está. Se escucha muy bajo, me dicen. Igual porque ahora estábamos hablando un poquito bajo. Me da cuenta. Ah, vale. Que... No, igual hay que mover algo en el... Ahí, no sé. No, mientras esté saliendo la luz verde, debería escucharse bien. Si pasa a rojo, por ejemplo, si damos una palmada o así, entonces cuando satura. Pero debería estar bien la ganancia. Igual solamente fue eso, que estábamos hablando un poquito bajito. Vale. Cierra, sí, porque, vale, hablaremos más. No, sí, habrá que darle a la ganancia, a lo mejor, que se bajó la ganancia o algo. No, se tocó nada. ¿Ah? Vale. Los demás escucháis, a ver si va a ser solo de Meeples and Company. ¿Estáis por ahí...? ¿Se escucha bien ahora? Se escucha bien ahora. A lo mejor fue un momento. Es claro. Importante que nos echéis un cable con esto para poder corregir las cosas. Uh-huh. Bien, vale. Bien, vale. Bueno, pues nada. Gracias, J.P.R. para decirnos y tal. Vale, ok. Vale, pues nada. Vamos a abrir la participación, la última participación al sorteo de Capadoquia, ¿vale? Recordad. Cuando yo os diga, ponéis en el chat, participo en el sorteo. Los que sois suscriptores, acumuláis otras tres participaciones. Y los que no sois suscriptores, acumuláis una participación. ¿Vale? Así que, minuto... Espera, que vamos a pasar al... Espérate, vamos a llegar al minuto 08 para qué tal. ¿Hora? Y luego también os dejaremos pagar puntos del canal para que consigáis otra participación. ¿Vale? Pero ahora mismo... ponéis participo en el sorteo ahora. Sí, a este sí que llegas. Venga, poner participo en el sorteo en el minuto, ponen 7:55 porque ahí sí. Vale, ahí está. Ok, si sois suscriptores ya sabéis, tenéis acumuláis tres participaciones. Si habéis estado durante todo el directo, el máximo de participaciones que habéis acumulado son 9 por ser participación, ¿vale? El ganador se anunciará en nuestro Discord, ¿vale? Uh-huh. Así que vais al perfil, si no estáis en Discord, vais al perfil y os ponéis ahí, entráis al Discord. Lo anunciaremos en el canal de Juegos de Mesa, supongo. Sí. Y bueno, recordad que dentro de poco ya vuelven las inscripciones para poder jugar torneos. Haremos un torneo de algo, o de algún juego que se juegue por la BGA, y regalaremos algún juego también. Mensuales, ¿no? Sí, sí. Allí tenéis, mensual. Allí lo veis ya, ¿vale? Porque hacemos eventos en el Discord a distancia y regalamos cosas. Sí. Vale, ahora, todos podéis pagar 2.000 puntos del canal para ganar una participación esta, ¿vale? Si los tenéis. Ponéis ahí y dejarnos una frase maja y ya. Y nada, eso, yo de verdad os recomendaría estar en el Discord porque... Hacemos muchas cositas, aparte de ser el canal principal, últimamente es el principal canal de comunicación de la tienda, pues hacemos eventos a distancia en los que damos premios. Y ya está. Sí, y el evento es gratuito. Claro, sí, es totalmente gratis y listo. Y básicamente es entrar a jugar con gente, lo de entrar a jugar siempre es divertido. Y no pagas nada, simplemente estar ahí, está muy bien. Y al final acabas conociendo juegos a lo mejor que no conoces. No, juegos y además jugando con gente. Porque al jugar a través de la BGA,
Claro, o sea, pues... tú, lo que hacemos es que tienes que quedar durante una semana, soltamos las participaciones, la ronda, ¿no? Sí. Juegas con quien te toque, uh-huh, y durante una semana tienes para jugar esa partida y luego nos reportáis el resultado y ya. Porque siempre participa, los premios no son directos, son sorteo. Uh-huh. Lo que ganas son participaciones adicionales por sorteo. Por estar, exacto, jugando, uh-huh, el evento, ya tienes una participación. Si luego ganas tus tres rondas, pues tienes tres participaciones. Si ganas dos, pues dos participaciones. Exacto. Estoy esperando a mi compi de esta semana. Lo escribí por disco, pero no me he leído. Bueno, esperemos que me lea. Sí, a ver. Debería, porque sé quiénes son y están bastante atentos al disco. Luego miro, a ver. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. Ya veo que habéis entrado muchos a partir de las 3, pero nosotros no nos da la vida para llegar a las 3. Empezamos a las 2. Y nada, atentos a la web, a todas las ofertas que van a ir saliendo. Bueno, primero en Vigo esta semana y la semana que viene, si nos da tiempo, ya sacamos las ofertas para la semana para todo el mundo, ¿vale? A ver a quién le toca el Capadoquia. ¡Oh! ¿Os ha gustado el juego? A mí, la verdad, me ha gustado un montón. A mí me gustó, ¿eh? Es de relax, pero sí, sí. Tiene su intríngulis. A mí me gustó, y eso que no es lo del controlar los espacios, a mí me mata, ¿eh? Pero la verdad que además es muy, muy relajante, muy, no sé, está, sí, muy guay. Es una partida así de a dos y tal, cartitas y ya, está muy, sí, guay. Sí, para... sí, para... bueno, lo podéis... cumple perfecto. Lo podéis comprar aquí, por supuesto. Ahí está. Sí, de precio nuestra... es baratito. Son... en el chat acabo de poner nuestra tienda y eso. Uh-huh. Es baratito. 13 euritos de juego, la verdad que... y portátil. Claro. Lo bueno es que lo puedes llevar así a cualquier lado. Y te ocupa hasta un poquito menos si lo metes en una caja junto con otros juegos. O sea que un dado cabe en su propia caja. 3w.leoncards.com. Eso somos. Y estamos en Vigo también. Sí. Venga, nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar. Anunciaremos el ganador en el Discord y en próximos vídeos, supongo también. Exacto. Mañana imagino que estaremos por aquí también. Sí. Perfecto. Pues muy bien. Nos vemos mañana, chicos. Bueno, el ganador tiene que hacer un pedido para que le mandemos el juego. Cierto, sí. Venga, vamos. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana.